Con el último párrafo, el artículo 15.
de porcentaje de población. Por eso, el estado de Hidalgo registró para la mitad del año 2014 2.842.784 habitantes en la entidad, proyectando para el año 2030 3.329.765, de ellos, en Chihuahua, en 2014, una tasa de crecimiento total de 1.27%, es decir, 12.7 personas por cada 1.000 habitantes, y un crecimiento natural de 18.362 personas, teniendo 55.520 nacimientos en 17.208 adopciones. Mientras que para el año 2030, el número de la población en la entidad disminuirá con respecto a la actual estimación, que sea de 1.76%. Esto es, aquí va a quedar 8 habitantes por cada 1.000 habitantes. Con este acto legislativo, haremos que la institución de la ley de los registros del Estado familiar en la entidad sea un elemento esencial y imprescindible del derecho a la identidad. Al mismo tiempo, que con la visión de la copia se libera de la perspectiva, se incluye en un documento legal de identidad y el acceso a los derechos de las personas. La emisión de la primera copia científica, permitiendo considerar este derecho de manera gratuita y universal a la población y a mis. Como anteriormente dispuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Adiciona el segundo párrafo del artículo 98 y la versión tercera del artículo 102 de la ley que asienta para los municipios del Estado. Selecciona el segundo párrafo del artículo 98, una fracción que sea el artículo 102 de la ley de Hacienda para los municipios del Estado de Hidalgo, para que las conozcan. Artículo 98. Las autoridades municipales exentarán de cobro el derecho por el registro de la CIE. Artículo 102, fracción tercera. La primera copia certificada del acto de nacimiento será expedida sin costo por las autoridades municipales. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Pachuca de Soto, Hidalgo, 11 de noviembre del año 2014. Atentamente, diputado Leonardo Rodríguez. Y
Thank you.
con tantas preguntas, paneles con planteamientos y con las respuestas. Por digital, la incorporación de algunas de las expresiones propuestas en el Congreso del Estado Libre Soberano de Hidalgo, diálogo, respeto y la tolerancia, que sigo en cuanto a la siendo experiencias sobre las que reunimos en nuestro actual, todos los representantes populares. En este momento se ocupa para investigar además la eficacia de la ideología, la respuesta inmediata ante aquellas posibles eventualidades que el principio de los derechos humanos nos permitirá de manera breve las epidemias o pandemias que pudieran presentarse y que requieran de la atención urgente de la economía y sociedad del Estado de Hidalgo. No puede ser colocado en riesgo ante la seguridad de la norma reglamentaria. La iniciativa que motivó la audiencia del presidente Vitela constituye un medio indispensable para nuestro actuar de manera cotidiana, estimadas y estimados compañeros, para salvaguardar los derechos humanos. Este servicio respetuosamente su voto a favor de las lógicas solicito beneficio de la democracia deliberativa, solicito un voto a favor de la gestión de los y que continuará su mayor nivel de debate de los asuntos que tratamos después de la cuestión. Thank you.
Thank you.
Y luego se está verdaderamente discutiendo por qué
Thank you.
Gracias.